Boys. Parties. Style. Fame. She likes glamour. Runway. Style. Fame. She likes Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like a pop on stuck on replay. Remember the first time we met, you was at the mall with your friend. Bueno, Ana Luz, gracias por recibirnos nuevamente. Estamos a punto de comenzar un nuevo Fashion Emergency. Ya deben estar por llegar las chicas que quieren. Martina, una chica me escribió en las redes sociales que quiere buscar el regalo para su mamá. Así que bueno, vamos a ver si cumplimos la misión. Yo vine un ratito antes porque quiero que me cuentes de la campaña que hicieron hace poquito. Sí, es la campaña Primavera-Verano que estamos lanzando. Está muy enfocada en el tema de los colores, si bien el verano es muy colorido, nosotros lo que hacemos referencia es a hablar de colores y de personas, que hay tanta variedad de colores como tanta variedad de personas. Y detalles. Y detalles. Es así, es como vienen acá, diferentes estilos, diferentes edades, como ahora, bueno, la mamá y la hija. Y también, bueno, el tema de la altura, de los talles que decías vos y eso. Entonces, bueno, es sumamente importante que toda mujer que entra a ropero urbano encuentre talles. ¿Sí? Sí, no tenga que ponerse de pronto ropa de señora incómoda, más grande. Claro, a lo mejor incómoda o que no va con su estilo. Ropa en tendencia, ¿sí? Bueno, como vos bien decís, los colores así se caracteriza por los colores, entonces la campaña. Así es. Los colores estridentes. ¿Cuáles son los colores en tendencia? ¿Qué es lo que se viene lima, ahora? Lima, amarillo. Como estamos nosotros. Sí, rojo, que siempre está presente. Siempre. Naranja. Así es. Bueno, quiero verla. ¿La vemos juntas? Dale. Vamos a verla. Bueno, Ana Luz, ella es Martina. Hola. Y ella es su mamá, Natalia. Te cuento la misión de hoy. Ella quiere regalarle a su mamá, que tiene mucha onda, como verás, igual que el local, un conjunto de ropa. Perfecto. ¿Sí? El precio, Martu, que tenés es de 3.000 pesos. 3.000 pesos. Bárbaro. Bien, sí, se lleva un conjunto por 3.000 pesos. Sí, obvio. Bien. O más, o a lo más. Mejor. A lo mejor se puede llevar un plus. Bueno, chicas, yo diría que busquemos algunas opciones, de pronto camisas, jeans, remeras, después se la probamos y en base a cómo le queda, decidimos cuál se lleva. ¿Te Buenísimo. Parece? Sí. Bien, vamos a buscar. You have for takeaway.
Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? Bárbara. No sabes con cuál quedarte. No sé con cuál. Las tenés que regalar todos, me parece. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos con el presupuesto. Y sí. Bien, tenemos el primer conjunto. ¿Qué me puedes contar? Bien, bueno, es un jean de ropero urbano, una básica. Y además, bueno, tenemos un saquito con un par de brillos, un poquito que le agrega onda. Bien, ¿qué es característico tuyo? Que te gustan los brillos. Es minimalista, como veo, te gusta el black and white, te gusta el blanco y negro. Así que es tranqui. Sí. ¿Cuál es el presupuesto total del primer conjunto? 1.780. ¿Todo? Todo. No se puede creer los precios que tiene. 1.780, todo. Bien, vemos el segundo. ¿Cómo lo sentiste este, el palazo? Muy cómodo. Bien, también es básico, bien, es escotado. Recordamos siempre en asesoramiento de imagen que todo lo que es escote en B va a estilizar la figura. Así que yo te lo vi puesto y me encantó cómo te quedaba esta blusa. ¿Presupuesto? Bien, este está en 2045. 2045. Es otra tela. Bien, pero estamos todavía dentro del presupuesto porque era 3.000 el presupuesto. Así que todavía estamos. Bien, y acá vemos el tercero. Este jean me encantó. Aparte, algo importante de los jeans de ropero urbano que tienen spandex. Aparte de tener variedad de talles, ¿hasta qué talle tenés? Hasta el 45 y ahora estamos haciendo talles hasta el 52. Bien, son de ustedes, es fabricación todo propia. Perfecto. Buenísimo. Súper cómodo, esa es la acotación tuya en el probador, ¿no? Sí, súper cómodo. Que eso está bueno, ¿por qué? Porque nosotras que andamos de acá para allá, que a lo mejor estamos todo el día con el jean, que un jean nos apriete no está bueno. Entonces, el que tenga spandex y que sea cómodo, eso es genial. ¿Precio de este? Este está en 2.460 pesos. 2.400, bueno, pero acá tenemos la camisa que es bordada. Sí, tiene un poquito más de detalles la camisa, es como lo que le sumó, el jean sigue saliendo 600 pesos, así bien. Que bueno, lo que por ahí suma es la camisa. Y tienen muy buen calce. Divino. Yo siempre compro acá y la verdad que recomendable el calce de los jeans y los pantalones. Bien, entonces me dijiste el precio. 2.460. 2.460. Bueno, ¿con cuál de los tres te sentís más cómoda? ¿Con cuál te ves? Y me gusta mucho el primero. ¿El primero? El primero. ¿Que el presupuesto es? 1.780. Martu, vos me dijiste en el probador que tenés 3.000. Bien, y te encantó un conjunto. Me encantó. Bien, pero bueno, primero queríamos ver a ver cuál le gustaba a mamá. Y si alcanzaba. Exacto. Sí. Bien, y acá vemos el conjuntito que te probaste, que me encanta. Bueno, las usan mucho, volvió Mickey, Minnie, usan mucho estas estampas. Sí, todos los diseños de Disney que están buenos. También, bueno, la campera, toda la onda. Pero, ¿va con el presupuesto? ¿Alcanza? Sí, 1.350. 1.350 el conjunto de ella y... 1.780. Bien. Le hacemos un descuento y se lleva todo. Hacemos un descuento y se lleva dos conjuntos que serían tres prendas... Serían seis prendas por 3.000 pesos. Así es. Buenísimo. ¿Vamos con eso? Fantástico, vamos. Bueno, buenísimo. Hay que volver ahora. Obvio. Bueno, gracias. Gracias por recibirnos. Nueva misión cumplida gracias a los increíbles precios de ropero urbano. Ahora sí, nosotros nos tenemos que despedir. Les mando un beso enorme a todas las mamás. Que pasen un muy lindo día. Y nos encontramos el próximo sábado, 20 horas, acá por la pantalla de Telefe Rosario. Adiós.